Good morning. Hello, everybody. My name is Jeff Cranston, and I'm the lead pastor here at Low Country Community Church. We are so glad that you have joined us for worship, for prayer, for singing, for teaching, and for meeting God together. We're looking forward to an exciting day of worship that will begin with our worship team leading us in some incredible music and singing. And then Dr. Ben Lowry, our Next Steps pastor, will be sharing with us a message from God's Word regarding faith, something we could all stand a little bit more of in these days, faith. If for some reason you need to pause the broadcast or even step away for a moment, just know that you can always come back later and view it on demand at any time after 12:30 this afternoon. As we prepare for the service to begin in just a few minutes, may I suggest that you engage your friends and family by inviting someone to join us right now? Maybe just shoot them a text or give them a quick call and invite them to join us today as we gather here online. And speaking of engagement, if you would like to know more about LCC, let me encourage you to engage with us through any one of our social media platforms. And it's there that you can connect and see a bit more of what we have going on throughout the week. And you'll notice how to connect with us here on your screen. Perhaps today you just need someone to pray for you. We'd love to do just that. You can share your request by texting LCC Prayer to 99000. And one of our pastors will respond and pray with you. In fact, throughout the service, we have pastors online for you to engage with in the chat or the comment feature of our different streaming platforms, and I know that they would be absolutely delighted to connect with you. As we gather from all over to worship our true and living God today, God is inviting us into His very presence to worship. And so I want to encourage you to take any posture that you feel comfortable with. For some, that's standing up and dancing around and singing right where you are. For others, it might mean sitting and receiving the truth of this message and these songs. But the bottom line is this: our desire is that we together would engage with all that God is doing here, and that we would together be united in our pursuit of God at this time. So again, welcome to Low Country Community Church. We're so glad that God brought all of us here to share this time together. Country family, and welcome to our online experience. Wherever you're joining with us, we invite you to join in as we sing and worship the Lord this morning together. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, You conquered the grave. You free captive and break every chain. Oh God, You have done great. Done great things.
faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things, God. You do great things. Yeah.
falling now, like heaven's rain, enthroned upon your children's praise. You're tearing down our barricades. Welcome the healer in this place. We welcome the author of our faith. We welcome the God who makes a way. His name is Jesus. I love that, don't you? It is utterly amazing to know that the God we worship is at work in the midst of this season. God is on the move here in the Lowcountry, and the church is alive and well. We have seen him at work, and he's working through you, and he's working through this church. We again want to say thanks. Thank you so much for bringing food donations to help those in our community. And we plan to continue collecting food every other Thursday right here on the LCC campus. And you can find a list of the most needed items on our website. I also want you to know this past Tuesday, some of our staff headed to Nixville in nearby Hampton County and spent the morning cooking and prepping 400 meals for those affected by the recent tornadoes. Please continue to pray for those people in that area as they recover. Now, just before we worship God through our giving, allow me to remind you that if you are looking for perhaps a new Bible study or some
entertaining, spiritually based shows for you or your children or your family during this time at home, please check out Right Now Media. That's a free resource that LCC provides for you. Head over to lowcountrycc.org/rightnowmedia and sign up. It is a great resource for us. And now we're going to move into that part of our service where we worship God through our giving. In a moment, there will be a prompt on the screen as we prepare to give. But before that happens, let me say to you as your pastor, how grateful we are that you continue to give sacrificially to the work that God is doing here in and through Low Country Community Church. If you've been financially affected, if your financial situation has become a bit shaky, I want you to know that we are for you, that we are praying for you, that God is able and that He is faithful. Many weeks ago, we established a relief fund called the COVID-19 Relief Fund. And if you are in need, please contact us. If you'd like to give to the fund, as so many of you already have, please specify that when you give. Would you join me and let us pray together? Father God, thank you that we can worship you in this manner. It's not what we would choose. We miss being together with one another, but here we are. And so we're grateful for the technology that makes this possible. We're gathered in all kinds of settings and even in other countries together right now. But here we are, and you are still God, and we are still the church. And as the church, you call us to pray, and we want to pray for some folks right now. Father, we pray for our healthcare workers who are working tirelessly, putting their own lives at risk to help people with the virus. Father, would you watch over them? Would you keep them healthy, protect them, strengthen them? For our first responders, for those who are working in the scientific field to try to find answers to this. Oh God, we pray that you would give wisdom and clarity. We pray for our governmental leaders. They have huge decisions to make, and some decisions affect millions, others affect thousands, but these are heavy burdens that they bear. And we pray for all of our governmental officials that you would give them wisdom, that you would give them clarity, that they would know the right decision to make at the right time and for the right reasons. And Father, as we give to you now, we pray that you will take what we give. This is our offering to you. Would you take it and translate it into changed lives right here where we live, in our region, in our country, and to the uttermost parts of this world? We pray all this in the powerful name of Jesus Christ. And together God's people said, amen. You know, He is worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. So let's bring Him praise now and bring Him worship now again as we continue to worship. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Oh, we live for you. Oh.
songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise a mount fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. God of glory, voice of thunder, split the cedars, bring us under. Hold the shadows of your wings, you give us strength, you give us peace. God of glory, voice of thunder, split the cedars, bring us under. Hold the shadows of your wings, you give us strength, you give us peace. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy grace, Lord, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. He is my heart, Lord, take and seal it, seal it for thy courts above. He is my heart, Lord, take and seal it, seal it for thy courts above. Here's my heart, Lord, take and seal it, seal it for thy courts above. God of glory, voice of thunder, split the cedars, bring us under. Shadows of your wings, you give us strength, you give us peace. God of glory, voice of thunder, split the cedars, bring us under. Oh, the shadows of your wings, you give us strength, you give us peace. Buenos días, me llamo Ben Lowry y soy uno de los pastores de enseñanza acá en LCC. ¿No es genial poder reunirse en línea durante estos largos días de cuarentenas y distancia social? Por cierto, donde quiera que usted esté ahora, tómese un momento y agradece a Dios por los equipos de comunicación y producción que trabajan largas horas para hacer todo esto posible. Tengo que decirles que, sin embargo, estoy ansioso por reunirme nuevamente con el pueblo de Dios. Hay algo acerca de estar reunidos todos adorando en un mismo lugar que es insustituible. No sabemos cuándo va a pasar, pero sabemos que el plan de Dios es perfecto. Estoy confiando en Él igualmente con ustedes. Y si recientemente comenzaste a reunirte con nosotros para el servicio durante esta temporada de reuniones en línea,
Estamos muy emocionados de que en algún momento vamos a poder conocerte en persona cuando nos reunamos nuevamente. Estoy deseándolo. Si no lo has hecho todavía, te invito a sacar, a encender tus Biblias esta mañana. Es mi familia y yo habíamos estado viendo por mucho tiempo un programa en la televisión que se llamaba Los Videos Más Divertidos de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de ese espectáculo? Nos encantaron los divertidos segmentos de perros y gatos, los divertidos videos de bebés, las personas que se caían sobre los videos. Pero para mí había un segmento que me encantaba entre todos y es el que disfruté mucho, probablemente porque así tenía que ver algo con mi corazón, pero fueron los videos de personas que fueron burladas con boletos de lotería falsos. ¿Has visto esos videos? Esas personas se rascaban el boleto de lotería y descubrían que habían ganado grandes cantidades de dinero y sus reacciones eran exactamente lo que uno podría esperar. Eufóricos, bailando, riendo histéricamente, mostrando a todos en la sala su boleto ganador. Entonces llegaría el momento en que todos los demás habían estado esperando, cuando el ganador leía las instrucciones para recolectar el dinero en el reverso del boleto de lotería. Estoy seguro de que cada boleto falso era diferente, pero las instrucciones de recolección dirían algo así como: para recolectar tu dinero, escribe al conejito de Pascua en el Polo Norte, quien te enviará sus ganancias a través de la paloma mensajera, o algo así. Pero por supuesto, eso es ridículo porque todos saben que el conejo de Pascua no vive en el Polo Norte. De todos modos, solo después de hacer el ridículo, estas buenas personas se darían cuenta de que el boleto de lotería era una farsa, nada más que una broma cruel. El cambio de sus emociones desde el júbilo absoluto hasta la vergüenza era bastante drástico. No sé, tal vez hay algo malo conmigo, pero esto es lo que sé con certeza sobre esas travesuras de lotería. Esas travesuras solo funcionarán una vez. Nunca engañarás a la misma persona dos veces con boletos de lotería falsos. ¿Por qué? Porque después de esta primera vez, sus defensas están permanentemente levantadas. De ahora en adelante, antes de raspar ese boleto de lotería, es mejor que creas que revisarán la parte posterior para asegurarse de que sea legítimo. La broma de la lotería es un ejemplo divertido de algo que todos sabemos que es cierto en la vida. A menudo ocurre que cuando las esperanzas se derrumban, las defensas se disparan. Es por eso que tenemos dichos culturales como: engáñame una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía. En Juan 20, 24 al 29, vamos a pasar un tiempo en el meollo de esta historia, porque en realidad esta conversación con Jesús es en un momento culminante del Evangelio de Juan. Todos en el Evangelio de Juan han estado hablando acerca de quién es Jesús y toda la verdad de quién es Jesús aparece en este texto bíblico. La historia comienza justo después de la crucifixión y resurrección de Jesús y Jesús ya apareció a los otros discípulos, pero Tomás ha estado desaparecido en acción, no estaba con los demás cuando Jesús se le apareció la última vez. Entonces no tiene idea de que Jesús ha resucitado de la muerte, no figurativamente, no solo espiritualmente, no metafóricamente, sino totalmente, físicamente, verdaderamente resucitó de la tumba. El único hombre en la historia en conquistar la muerte. Echemos un vistazo de la manera en que Tomás reacciona ante esa noticia. Mira Juan 20, 24, 25 junto conmigo. Pero Tomás, uno de los doce, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos que vean sus manos la huella de los clavos y ponga mi dedo en el lugar en donde fue clavado y ponga mi mano en su costado, no lo creeré. Tomás parece estar en contra de la creencia de los discípulos. De hecho, emerge en esta historia, en el Evangelio, el sobrenombre de Tomás el Incrédulo. ¿Te puedes imaginar llevar ese nombre contigo por el resto de tu vida? Tal vez por eso no volvemos a saber de Tomás después de esto. Pero para mí ese nombre pierde totalmente el punto porque creo que caracteriza mal el dilema de Tomás. Mira, no debemos confundir la duda de Tomás con el escepticismo arrogante. Tomás no cree que sea demasiado listo, demasiado inteligente para creer esta noticia. Tomás está demasiado herido. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía. Ahora tal vez
este sea un punto de vista que debes entender, que sus esperanzas se hicieron añicos cuando vio que el hombre, el Mesías, por el que dejó todo, era torturado y asesinado en una cruz de madera por la clase dominante invasora. Puedes estar escuchando en sus comentarios, que honestamente son un poco horripilantes. Si escuchas con atención, es como si estuviera diciendo, en serio, chicos, lo vi que le clavaron sus manos, vi una lanza arrojarse a su costado, vi mis esperanzas desvanecerse en el Calvario hace solo unos días. No iré allí de nuevo, a menos que vea, toque y ponga mi mano en su costado, no lo creeré. No puedo ir allí de nuevo. Eso es decepción en otro nivel. ¿Puedes imaginar? Sé que algunos de ustedes se lo pueden imaginar. Algunos de ustedes saben muy bien lo que Tomás siente, lo que teme, porque vivir en un mundo caído y roto te ha enseñado que la decepción a menudo conduce a la duda y la incredulidad. Cuando las esperanzas se derrumban, las defensas se disparan, ¿cierto? Tal vez Tomás no es el único que se siente tentado a la desesperación y a dudar cuando las circunstancias de la vida no se alinean con lo que él pensaba que Dios prometía. Tal vez has perdido tu trabajo, tal vez has perdido un ser querido. Con los años todos hemos experimentado pérdidas y decepciones en este nivel. O tal vez la vida ha sido amable contigo hasta ahora y aún no has sufrido ese tipo de pérdida, pero eventualmente lo harás. Vive lo suficiente y la vida se pone difícil y las heridas son profundas, lo que todos hemos estado experimentando últimamente, por ejemplo. Y cuando la vida sucede, cuando las decepciones de la vida se estrellan, podríamos sentir la tentación de decir, pensé que Dios me prometió bendición, así que ¿por qué perdí mi trabajo? Pensé que Dios cuidaba a mis hijos, entonces ¿por qué mi hijo o mi cónyuge están en el hospital? ¿Por qué mi vida se está desmoronando? Pensé que Dios se preocupaba por su pueblo. Esas heridas son reales y se reducen a los niveles más profundos de desilusión y desesperación humana. A menudo cuando la desilusión es lo suficientemente severa, empuja la duda al reino de la incredulidad. Al igual que Tomás, podrías estar diciendo, no lo creeré, las promesas de Dios son demasiado buenas para ser verdad, y así los muros y las defensas suben y te vuelves autoprotector porque no quieres volver a perder. En mi vida he visto esa decepción en los ojos de los niños enterrando a un padre, lo he visto en los ojos de los padres que entierran a sus hijos, lo he visto en esposos enterrando a sus esposas y hasta lo he sentido yo mismo. Tomás está lidiando con eso ahora en Juan 20, había perdido todo y ahora sus defensas habían subido completamente. Entonces, si ese es tu problema, y es un problema muy real, entonces quiero que te imagines cómo Jesús podría acercarse a ti. ¿Qué pasaría si Jesús apareciera de repente en tu sala para estar contigo ahora? Porque eso es exactamente lo que va a pasar a Tomás. Mira, lo que Tomás no sabe es que Jesús está a punto de aparecerse nuevamente en su vida y quiere hablar con él. Es hora de una conversación con Jesús. Leamos juntos en versos 26 y 27. Después de 8 días, sus discípulos volvieron a estar adentro y Tomás con ellos. Jesús vino con las puertas cerradas y se paró en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, ven aquí con tu dedo. Dice, ven aquí y con tu dedo toca mis manos, mis heridas, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Entonces vamos a hablar por un minuto de Jesús, porque todo lo que Jesús hace aquí es simplemente increíble. Tomaremos estos uno a la vez. ¿Estás listo? En primer lugar, observe que Jesús sabe todo acerca de la decepción de Tomás, la duda, la incredulidad. Y aún así, no lo rechaza. Los discípulos están parados juntos dentro de una habitación con puertas cerradas y Jesús aparece de repente en medio de ellos. Llega tarde a la fiesta, pero Jesús no actúa como alguien que llegó tarde a la fiesta. Él no camina y dice, hola chicos, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿De qué están hablando? Jesús sabe exactamente lo que está sucediendo en esa habitación. Y si Jesús puede hacer eso con las puertas cerradas, imagínate lo que puede hacer con un corazón cerrado como el de Tomás. Mira, Jesús también entiende exactamente lo que está sucediendo dentro de Tomás. Jesús no está sorprendido por la duda y la incredulidad de Tomás. Tomás no tuvo que contarle a Jesús sobre su dolor y desilusión. Jesús ya sabía todo sobre eso. Jesús simplemente aparece de la nada con un conocimiento específico de la duda de Tomás y su apuesta incrédula.
por el bien de Tomás y el suyo. Jesús demuestra una omnisciencia, una divinidad. Él lo sabe todo. Mira, si estás luchando con la decepción y la duda, Jesús lo sabe. Él entiende. No está siendo tomado por sorpresa por eso. Jesús sabe y aún no rechaza a Tomás. Si lo piensas bien, Jesús podría haber respondido a Tomás de muchas otras maneras. Tal vez Jesús podría haber estado seriamente molesto con Tomás. Como Tomás, después de todo lo que hemos pasado juntos y después de todo lo que te mostré en los 3 años que me seguiste, ¿aún dudas? ¿En serio? ¿Sabes qué? Solo tendré que encontrar tu reemplazo. Es demasiado, Tomás. Pero Jesús no actúa de esa manera. O tal vez Jesús podría haberle dado a Tomás un tratamiento silencioso e ignorar el hecho de que él estaba incluso en la habitación. O tal vez Jesús podría haber condenado a Tomás por su obstinada incredulidad. Tomás, escuché lo que dijiste, ya sabes. Dijiste que nunca creerías. Bien, entonces, si así es como te sientes, que así sea, estás afuera. Pero Jesús no trata a Tomás de esa manera. Él no lo rechaza. En cambio, va directamente a la fuente de la decepción, duda e incredulidad de Tomás para curarlo. Jesús no rechazó a Tomás, así que créeme cuando te digo que él tampoco te ha rechazado. Luego, Jesús no define a Tomás por su duda, invita a Tomás a creer. Entonces, Jesús, por amor, en lugar de alejar a Tomás o darle etiquetas, invita a Tomás a acercarse a él, lo suficientemente cerca como para alcanzar y ver y tocar sus heridas, lo suficientemente cerca como para poner su mano dentro del costado de Jesús. Jesús invita a Tomás a dejar de lado sus dudas y acercarse nuevamente a él. No sé de dónde vino el apodo Tomás el Incrédulo. Pero no vino de Jesús. Jesús no define a Tomás por su duda. Jesús invita a Tomás a creer. Sospecho que Tomás estaba sorprendido y tal vez un poco asustado cuando Jesús apareció de repente en esa habitación. Luego se volvió hacia Tomás con un conocimiento específico de sus palabras de duda e incredulidad. Ponte en su lugar, pero todo lo que Jesús hace aquí es una expresión del gran amor, paciencia, misericordia y gracia de Dios hacia cada uno de nosotros cuando éramos incrédulos y hacia aquellos que aún se aferran a sus dudas. Las Escrituras declaran que es la bondad de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo te imaginas que Jesús te ve? Jesús no te define por tu duda, pero Él te está invitando a creer. Eso es muy importante porque lo siguiente que yo veo es que Jesús reconstruye y restablece las esperanzas de Tomás. En cada aspecto de la forma en que Jesús trata con Tomás y aborda sus preocupaciones, Jesús está ladrillo por ladrillo derribando sus muros y defensas y construyendo nuevamente sus esperanzas. Tenemos que entender esto. Esto es muy importante. Antes de la crucifixión, las esperanzas de Tomás estaban fijas en lo que él pensaba que Jesús podía darle en esta vida. Ahora, estaban situadas en el aquí y el ahora. Tomás y todos los demás discípulos creían que Jesús vino a liberarlos de sus enemigos, los romanos, y a restablecer el reino de Israel en su vida. Apostaron a la granja por esa esperanza. Luego, cuando Jesús fue crucificado, los discípulos pensaron que habían perdido todo. Creían que el sufrimiento y la muerte de Jesús fue su derrota, pero no lo fue. La cruz fue la victoria de Jesús. Mira, Tomás probablemente pensó que sus esperanzas en Jesús habían sido demasiado altas, ¿cierto? Tal vez Tomás pensó que había puesto demasiado en Jesús y Jesús simplemente no pudo cumplir. Pero Jesús le muestra a Tomás que su problema no era que sus esperanzas fueran demasiado altas, sino que eran lo suficientemente altas. Tomás pensó que Jesús había prometido invencibilidad, cuando todo el tiempo Jesús prometía la resurrección. Aquí en esta habitación cerrada, Jesús le muestra a Tomás y a los otros discípulos que el camino a la gloria pasa por el sufrimiento y que su poder y su propósito son mucho mayores y se extienden mucho más allá de lo que podríamos preguntar, de lo que podríamos imaginar en esta vida. Verdaderamente el poder de Jesús se extiende hacia y a través de las profundidades de la tumba. Tienes que saber esto, el nuevo mundo y el nuevo reino de Jesús esperan más allá de los confines y los sueños y las decepciones de esta vida. No era que las esperanzas de Tomás fueran demasiado altas antes de la cruz, era que las esperanzas de Tomás eran miopes. Sus esperanzas no eran demasiado grandes, eran demasiado pequeñas. ¿Dónde has puesto tus esperanzas?
Jesús en esa habitación cerrada reconstruye suavemente las esperanzas de Tomás y la reinició de manera segura al otro lado de la muerte y la decepción. Y Él haría lo mismo por ti y por mí. Perdonen si están escuchando esa historia que les voy a decir por segunda vez, porque fue compartida en el sitio de internet de la iglesia. Pero en el 2010, mis padres nos invitaron a mi esposa y a mí a reunirnos con ellos para el desayuno, porque había algo que querían discutir con nosotros. Recuerdo haber pensado en ese momento que era una invitación extraña para el desayuno. Entonces, allí estábamos, fuimos a IHOP juntos, y la reunión de desayuno comenzó con todas las bromas habituales y pequeñas charlas, y justo cuando nuestra comida era entregada a nuestra mesa, justo cuando comenzaba a romper mi tortilla de tentación por el jamón, mi papá dejó el tenedor y dijo con renuencia: "He recibido algunas noticias sobre mi salud que creo que ustedes dos deberían saber". Y de repente perdí el apetito cuando escuché a mi padre describirnos lo que significaba ser diagnosticado con un defecto cardíaco congénito llamado coartación recurrente de la aorta. Durante el desayuno en IHOP nos dijeron que la aorta de mi padre se estaba cerrando sobre sí misma, que tenía programada una operación sin precedentes para salvar su vida y que en realidad no había garantía de que pudiera pasar la cirugía y salir del hospital vivo. Sin embargo, la cirugía no fue opcional. Sin ella, era solo cuestión de tiempo antes de que la aorta se cerrara demasiado y mi papá sufriría algún evento cardiovascular mayor. En cualquier época de mi vida, eso habría sido una noticia devastadora, pero en ese momento específico, mi esposa y yo estábamos esperando completar la adopción de nuestro primer hijo, nuestro hijo de Etiopía. Durante meses, habíamos estado anticipando la alegría de compartir a nuestro bebé con sus abuelos. Sentada en esa cabina frente a mi padre, la idea me golpeó. ¿Es muy probable que mi hijo nunca conozca a mi papá? Puede que mi papá nunca conozca a mi hijo, y ahora de repente todas nuestras esperanzas y sueños para nuestra familia estaban colgados en el balance de esta cirugía, para no decir nada de la vida de mi padre. Honestamente, fue todo lo que pudimos hacer para contener las lágrimas que ahora corrían por nuestra cara. No hace falta decir que nos sorprendió esta noticia y no estaba seguro de cómo responder, pero para ser honesto, me enojé por dentro. En ese momento estaba enojado con Dios. Allí estábamos ocupándonos de nuestros propios asuntos, tratando de honrar al Señor. Pensamos cuando las duras realidades de un mundo caído se derrumban en nuestro alrededor, amenazando nuestras esperanzas, desafiando cada plan y expectativa que teníamos de felicidad. No está mal llorar, escúchame, no está mal llorar. Pero en ese momento describí que mi fe y mi esperanza eran demasiado miopes. Porque cuando las cosas no se alineaban como pensaba que debían hacerlo, me estaba enojando con Dios. Luego, nunca olvidaré que esto mientras viva. Mi padre se inclinó sobre la mesa con lágrimas en sus ojos y con los dientes apretados nos anunció al resto de nosotros que tenía la intención de aprovechar su sufrimiento para darle gloria a Dios, ya fuera que sobreviviera o no. Y tan pronto como mi ira se había vertido dentro de mí, se disolvió y fue reemplazada por la fe y un amor valiente por Jesús. Sabía que mi papá tenía razón y sus palabras me recordaban que Jesús amaba a mi papá más y mejor que nunca. Sabía que podía confiar en Jesús con la vida de mi padre y con su muerte en caso de que fuera así, porque Cristo había conquistado la tumba. Ahora le agradezco a Dios que era su voluntad preservar la vida de mi padre en ese momento. Él está vivo y bien con nosotros hoy, gloria a Dios. Pero si las cosas hubieran ido al canasto, si las cosas hubieran sido diferentes, la resurrección de Jesucristo significa que no importa cuán grande sea mi decepción, dolor y pérdida, mi fe en Jesús todavía está bien fundada, porque solo Jesucristo ha cortado el camino de la muerte a la vida. Solo Jesús ha saqueado la tumba y ahora tiene las llaves de la muerte. Para todos los que están en Cristo, la resurrección de Jesús se convierte para nosotros en la llave maestra de cada dolor de esta vida. Déjame decir esto tan claramente como pueda. Tomás, en Juan 20, aprende una de las lecciones más importantes de la vida cristiana y es esta. Debido a la resurrección de Jesús, la muerte y la tumba nunca, nunca, nunca volverán a tener la última palabra. Punto. Fin de la historia. Está terminado.
para aquellos que están en Cristo, la tumba no es el final. Cristo nuestro Rey venció a la muerte y está vivo hoy. Y Apocalipsis 21:4 describe nuestra esperanza de esta manera. Cuando Cristo regrese en las nubes para reunir a su pueblo con Él, limpiará cada lágrima de nuestros ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Y déjame decirte, bailaremos sobre nuestras tumbas en ese día. Cada sombra de las mayores decepciones de nuestra vida se desvanecerá ante la luz de su gloria. Entonces debo preguntar, ¿te duele hoy? ¿Estás decepcionado? ¿Te han tentado las crueles circunstancias de un mundo caído a dudar de la bondad de Dios? ¿O tal vez incluso te han tentado a rechazar voluntariamente las promesas de Dios como demasiado buenas para ser verdad? Estoy aquí para decirte que lo que era verdad para Tomás es verdad para ti ahora, hoy. Jesús derribará tus defensas para reconstruir y restablecer tus esperanzas en Él. Confía en Él. Él entiende. Él ya sabe todo acerca de tus decepciones, tus dudas y tu incredulidad. Él no te ha rechazado o definido por tu duda. Te está invitando a acercarte a Él para creer. Esta mañana en el capítulo 20 de Juan, Jesús te invita a ver sus heridas a través de los ojos de Tomás, a tocar sus manos y su costado con las manos de Tomás. En Juan 20, Jesús te ama a través de Tomás. Está vivo, golpeó la muerte. ¿Lo ves a él? ¿Ves a Jesús como Tomás vio a Jesús? Tal vez has estado creyendo que Jesús te había prometido invencibilidad. Bueno, Jesús te invita a algo mejor. Hoy te invita a la fe en la resurrección. Este tipo de fe en Jesús requiere un reinicio y una reorientación de nuestra mirada hacia el horizonte de esta vida corta. La fe y la esperanza miope creen que la promesa del plan de Dios es mantenerte sano, rico y feliz todos los días de esta vida. La persona que cree de esa manera no arriesgará nada por la fe, no se atreverán a nada por la causa de Cristo en esta vida. No tienen razón para hacerlo. Claro que tendremos problemas, claro que tendremos más que nuestra parte justa de dolor en esta vida, pero no nos afligiremos como aquellos sin esperanza, porque sabemos que nuestro Redentor vive y Él vendrá nuevamente para hacer nuevas todas las cosas. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a la invitación de Jesús hoy? Mire cómo Tomás responde a Jesús en los versos 28 y 29. Tomás respondió y dijo, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús está hablando de ti aquí, por cierto, y de todos aquellos que creen sin verlo primero. Observe también que Tomás se dirige a Jesús como mi Señor y mi Dios. Este término o nombre es un identificador para Dios mismo que se remonta hasta el comienzo del libro en Génesis 1 y 2. Tomás identifica a Jesús como nadie menos que el Señor Dios del universo. Tomás, el que duda, no es difícil. Más bien, Tomás el creyente, Tomás el gran confesor, Tomás merece un mejor nombre. Después de esta conversación con el Señor resucitado, la perspectiva de Jesús sobre Tomás cambia dramáticamente. Ahora Tomás sabe que Jesús es más que un simple rabino, más que un maestro, más que líder de una rebelión judía del siglo I. Él es más que eso y para nosotros fe en la resurrección significa creer que Jesús es más que un mayordomo enviado para mantenernos felices y servirnos en una vida mejor. Es más que un abuelo benevolente que siempre nos deja salirnos con la nuestra. No es un médico en quien confiamos, nunca nos dejará enfermarnos. Jesucristo es el Señor Dios mismo. En el versículo 28, Tomás, con esta confesión de fe, se muda de la tierra de los incrédulos a la tierra de los vivos. El apóstol Pablo en Romanos 10:9 escribió, si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Te aferras a la duda todavía en la tierra de los incrédulos? Las palabras de Jesús a Tomás son para ti hoy. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás creyó de una vez por todas y eso marcó la diferencia para él. Al principio te dije, realmente no escuchamos mucho de Tomás después de esto, pero esto no es del todo cierto. La historia y la tradición de la iglesia nos dicen que después del Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre todos los apóstoles, Tomás se dirigió inmediatamente al este. De hecho, la historia nos dice que Tomás llevó el Evangelio de Jesucristo hasta la India.
donde plantó iglesias y luego fue martirizado por su fe en Jesús mientras plantaba una iglesia allí. Hasta el día de hoy todavía verás iglesias de esta parte del mundo dedicadas a Mar Toma o Santo Tomás. Parecería que Tomás el Incrédulo vivió una vida de fe en su Señor y Dios resucitado. ¿Por qué se dirigió al este? Me gusta pensar que después de que Tomás estuvo convencido de que Jesús, el Hijo de Dios, realmente resucitó de la muerte, pasó el resto de su vida creyendo, caminando y sirviendo hacia el amanecer, hacia la salida del sol. Si el Espíritu Santo está usando la historia de Tomás en Juan 20 para hablarte hoy, entonces que hoy sea el día en que te entregues a Jesús, que entregues a Él tu decepción y duda. Él conoce tus heridas y te ama profundamente. Y si necesitas oración y deseas que oremos por usted, puedes visitar lowcountrycc.org/prayer para informarnos qué hay lo que hay en tu corazón, para que podamos unirnos a usted en esta oración. Pero quizás para ti hoy sea el día de salvación y quieres dejar de lado la duda y la incredulidad y creer que Jesús es el Señor Dios, que no solo murió en la cruz por tus pecados, sino que resucitó de la tumba victorioso sobre el pecado y la muerte. Hoy Jesús te invita a creer en la resurrección y queremos darte la bienvenida a la familia de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a orar esta mañana mientras cerramos. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús y por tu Espíritu que trae la palabra, la hace vida en nuestros corazones. Gracias por Tomás y por su fe. Yo oro por los que han oído esta historia hoy, para que esta historia hable a sus corazones. Ten misericordia, Señor, y que ellos puedan dejar la duda y confiarte a ti sus decepciones y que pasen de ser incrédulos a creer. Yo oro, Señor, para que pongas en nuestro corazón la fe en la resurrección. Confiamos en ti, Señor, para que tú desmanteles esas paredes que hemos construido a lo largo del tiempo y que se conviertan en fe. En el nombre de precioso de Jesús, oramos. Amén. The storm surrounding me, let it break at your name. Still call the seas, still the raging meter, still every wave at your name. Oh Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, 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 silence fear. Oh Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, breathe. Call these bones to live and call these lungs to sing once again. I will pray. Oh Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is a light that the shadows can't. Your name is alive, forever lifted high.
What an amazing gathering we were able to be a part of today. I love knowing that God is at work here, and I'm grateful that He is allowing all of us to be a part of it. We would love to connect with you throughout the week, so be sure to follow us on social media, and if you haven't already, sign up for our e-newsletter. Now, before I go, I would like to speak this word of benediction and blessing over you, found in the third chapter of Ephesians. May Christ dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. God bless you.